la misma colapsa, ¿no? En este caso, pues se viene manejando a través de nuestro asesor de metrología, el comandante Luis Vargas, ráfagas de viento continuos que van generando fatiga en los nodos, debilitando, fatigando lo que son los pernos y dando, pues, con una ráfaga de viento, el colapso de esta estructura. Es una estructura de 40 metros de anchor, tenemos 15 metros de longitud, donde el colapso de la misma se registró en 28 metros. En este, pues, Protección Civil, conjuntamente lo que es el Departamento de Gestión de Riesgo, la Jefatura de Operaciones, se apersonaron en el sitio, evaluaron la estructura, recomendaron precisamente, y a mí, y allí mismo se encuentra en el día de hoy, haciéndole seguimiento, lo que es la demolición inmediata de esta estructura, ya que se encuentra débil totalmente, son estructuras que tienen años, pues, de que reconstruida y que es necesaria, estructuras que son de aluminio total. Aluminio que en el sector donde se encuentra precisamente un cañón donde siempre se establece aire frío, aire caliente, generan, pues, fuertes ráfagas de viento. Por ello, pues, nosotros queremos exhortar, ¿no? Por eso es que nos establece nosotros como una cultura preventiva. Parte de nuestro trabajo, parte de nuestro objeto es hacerle seguimiento a todo tipo de estructuras y prevenir, pues, a la población que circula en este importante arteria vial como es en el municipio de Bolívar, que es una frontera muy dinámica. Por ello, pues, nosotros queremos establecer, no va a ser la única inspección que se va a hacer, también vamos nosotros a ir hacia la restauradora que tenemos en Vega de Asa, esta estructura que es similar, vamos a hacer también seguimiento, un estudio previo con nuestros expertos, especialistas, ingenieros, calculistas de gestión de riesgo, como también la estructura que tenemos en Panamericano, precisamente, ¿no? No es el único, pues, evento que se pudiera suscitar. También nosotros tenemos que hacerle seguimiento a vallas importantes que están a orillas de que son carreteras principales. Son políticas de cultura preventiva que genera Protección Civil y esto es lo que nos marcamos nosotros. Precisamente, por lo repito, resguardar, salvaguardar y darle la seguridad a toda la vida del tachirense.